Muy buena gente. Comenzamos una nueva demo en el canal. Vamos a probar gente en esta ocasión. Stellar Blade, gente. Que sacaron la demo hace unos cuantos días, pero lo he ido posponiendo y tal, porque no sé, no. No he encontrado el momento, gente, y he dicho, venga, ¿por qué no? Vamos a darle ya cañita. Seguramente esta demo, bueno, ya sabéis por los problemas que tengo de que grabo directamente desde la Play, ¿no? No puedo grabar más de una hora, gente, entonces. Me parece que dura un poco más de una hora, a ver si lo podemos dejar en un par de capítulos, ¿de acuerdo? No sé si acaso lo subo los dos de golpe. Pero bueno, gente, y si veo que se alarga mucho más, pues pausaré, no haré como con la demo de Lies of P, que con la demo de Lies of P, pues acabé un poco mal, gente, porque eché cerca de 6 horas para la demo. Así que vamos a darle, gente. Sí, en español. Vale, pues gente, por lo que sé es como una especie de... Puedes jugar una porción del juego. Vale, y te guarda los datos. Sí, de todas maneras, si me pillase este juego, gente, que dependiendo de cuánto me guste, porque al principio sí que es cierto que este juego fue el típico que dije, meh, otra vez el típico juego este japonés, hack and slash, medio pocho, ¿sabes? De un estudio medio indie. Y que... Meh. Pero con el paso del tiempo, gente, viendo cada vez más trailer, es de decir que lo he visto ya con un poquito más de cara y ojos, tío, y me llama un poquito la atención el juego, ¿eh? Vale. Longitud de la coleta. Coleta larga. Controles. Bueno, de momento, como no sé mucho de cómo se maneja, gente, no puedo toquetear. Ya toquetearemos, gente. HDR desactivado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, que hay que darle otra vez. Activado, vale. A ver, ajuste de pantalla. Brillo. Yo creo que está bien así el brillo, ¿no? Lo malo, gente, estoy por empezar a grabar los juegos sin HDR, tío. Porque después cuando me descargo mis propios vídeos para hacer shorts y cosas así, gente, sí que es cierto que después se ven como un poquito blanquecino y los tengo que editar, meterle contraste y tal, y es un rollo, tío. Y aparte, si no tienes un televisor 4K, o sea, un televisor 4K, un televisor con HDR, me estoy dando cuenta de que se ve como los colores apagadillos y tal. Y no sé, cuando subo los de PC que son sin HDR, siempre se ven súper bien, lo veas donde lo veas. O sea, que estoy por dejar de grabar con HDR, ¿eh? Pero sí, lo vamos a activar, gente. Tenemos aquí, gente, tres... parece ser que de rendimiento el juego va perfecto. Tenemos priorizar resolución, que me parece que va a 4K30. El equilibrado, que va a 60... 4K o algo así. Mira, bueno, te lo explica aquí al lado, gente. Prioriza la tasa de... Sí, bueno. Equilibra y el otro prioriza. Cada uno prioriza y el de en medio equilibra. Pues lo vamos a jugar en equilibrado, que dicen que se ve muy bien así y va a 60 frames. Porque a mí eso de que vaya a 120 y tal, y que vaya a 4K tampoco. Si va a 30, no me interesa este tipo de juego, ¿eh? Sí, vamos a dejarle de momento todo. Dinámico. Vale, venga, gente, vamos a ir dándole ya candelilla, de acuerdo, que llevamos ya 4 minutitos, gente. A ver qué tal está el juego, gente. Yo voy con la mente abierta de que espero que me guste. Porque eso significaría... ¿esto qué es? Los enemigos están debilitados. No, normal. Hola. Transmitiendo últimas instrucciones. Ahora mismo el Escuadrón Aéreo 7 exterminará a los nativos alfa que ocupan el Distrito 3. Su objetivo es la captura o eliminación del nativo anciano. Cápsulas entrando en la atmósfera. Un minuto para alcanzar el umbral. Ah.
sobrepasado el umbral. Activando escudo. La cápsula 07531 ha aterrizado. Eliminando escudo físico. Abriendo compuerta. La compuerta. Vamos. ¡Venga! Vale, se viene gameplay ya, ¿no, gente? ¡Hostia! Se ve bastante bien, ¿eh? Tú a la izquierda. Yo me encargo de este lado. Se ve bastante chulo el juego, tío. ¡Oh! ¡Rompe que viene! ¡Let's go! ¡Hostia! Espérate, porque no... A ver, el prota... La prota... No, espérate, ¿cómo? Se... Ah, con el círculo se medio esquiva, ¿no? Genial. ¿Coordenadas? El punto de encuentro está a las 2, a unos 400 metros. Mira, mira. Hostia, se ve bastante bien, tío. Mira el fuego, colega. Hostia, esto, a ver, tanto como Next Gen, pero tiene su cosita Next Gen, tío. Mira la explosión y tal, hostia, qué chulada, tío. Se ve bastante guapo el juego, ¿eh? Vale, tiene un solo salto, tío. El pelo también me está molando muchísimo. Lo que pasa es que si clipea tela, ¿eh, gente? Aprieta y desaparece, ¿no? Ah, no.
Vete, a ver si deja de vibrar la pantalla, pero mira cómo se le ajusta el pelo al brazo y a la cadera, a la cintura. ¡Hostia, qué chulo, tío! Vale, aquí que esto me parece que es más de parry que otra cosa. Cuidado, ¡ah! Hay más. Ojo. Ah, mira, y tiene unos combos parecidos a... Si es parecido a God of War. Mira, con el... Pero se gasta, ¿no? Tengo... Ah, mira, ¿qué bajo a la derecha? Dos. Vale, gráficamente se ve bastante pepo, ¿eh, gente? No, no está nada mal, tío. No está nada mal. ¿Estás bien, Eve? Mi constitución corporal coge esto. Te ayudará. Gracias. Ah, vale. Para usar pociones. Vale, tengo dos. Ojo, me ha salido algo de triángulo, como una ejecución o algo así. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Espérate, no, no estoy entendiendo nada. ¿Qué ha pasado? Aún hay más. ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Ah! Porque se está yendo. Me he muerto porque se estaba alargando. Vale, porque se estaba yendo. Por eso me... Hostia, vaya mierda eso, ¿no, gente? ¿Se puede correr o algo? Vista asegurada. Punto de encuentro a la vista. Ahora. Mira el despliegue a 60, ¿eh? Bueno, ese trocito iba a 3. Ese trozo iba a 3 frames. Mira. Señales de vida del escuadrón. Solo quedamos nosotras. Eve, intenta calmarte. Taki, escúchame.
No hemos completado la misión. Ahora cumplir con la misión es asunto nuestro. ¿Entendido? ¡Let's go! ¡Se viene Turbo Boss! Por supuesto. Sí, apárate. ¡Hostia! ¡Espérate! Pero eso se puede parar, tío. No, eso no se puede parar, que yo sepa, ¿no? No, pero no puedo. No puedo bloquearle. Es que no entiendo cómo funciona el gameplay realmente. Este, yo creo que es mejor de estar GTA, ¿no? Oh, gente, me siento muy desprotegido, ¿eh? No. Esto no. Esto no es como un Souls, ¿eh? No, 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 no. Tío, ¿cómo se esquiva, tío? ¿Cómo se para, tío? Venga, está casi. Es muy grave. Tenemos que dar con el campamento. Espera, Eve. Oigo algo. ¿Estás bien? Nativo Alfa. Es a mí a quien buscas. ¡No! Sal de aquí.
No se oye nada. Aún así, ve con mucho cuidado. Es donde está el nativo alfa. Ahora, prepárate. Yo te apoyaré con el dron. Entonces, esto puede ser Eidos 7. Sí. Este fue el último campo de batalla de la civilización. También fue famosa por ser una ciudad enorme. Sensación más extraña. Algo está cayendo del cielo. Lluvia de la tierra, debe de ser. Podemos admirar el paisaje más tarde. Hay trabajo que hacer. Vale, mira, Silent Hill. Estamos en la tierra, dice. O sea, me estoy dando cuenta, gente, que muchas veces para intentar mirar para arriba estoy haciendo así, gente. No es que esté mirando el culo, ¿eh? Estoy mirando para arriba, gente. Lo que pasa es que la cámara se sitúa en un sitio que, bueno... Que, por cierto, gente, este es el drama que ha habido por internet, que yo he pasado olímpicamente de hacer vídeo ni de hablar de eso, porque... Aparte que yo en esos temas sí que no me meto, paso del tema, tío, porque... Que el personaje está muy sexualizado. Pues vale. Ok. No sé. ¿Veis, gente? Es que yo miro para arriba y la cámara se coloca justo debajo del culo. Pero no eso, es que estoy viendo, por ejemplo, la estatua, la agüita. Que, gente, no sé. Se ve muy guapo el juego, ¿vale? No sé, tiene pintaza el juego, la verdad. Me llama bastante. Mira la lucecita esa. Ah, es del dron. Ah, viaje rápido. ¿What? He ido a Montreal, ¿no? Que se ve guapote y tiene pintaza, gente, pero me pasa igual que con la mayoría de Soulslike, tío. El gameplay... Bah. Es que, o sea, yo de verdad, la gente que dice que no, que no sé qué, desbancan a los Souls, es porque no han probado lo que es un Souls, tío. O sea, el gameplay es tan fino en un Souls, tío, es que cualquier juego estilo Soul que pruebas, es que no es lo mismo nunca, tío. Es que se nota mucho más torpe, más lento, no sé, te sientes incluso indefenso en los Souls. Es una movilidad que tienes increíble, tío, incluso en los primeros, ¿eh? Pero vaya, he de decir que gráficamente y tal, y artísticamente se ve muy chulo, ¿eh? Pinta guapo, tío. ¿Esto qué es? Ah, parecía un mensaje desde aquí. ¿Veis? Desde aquí parecían como letras de un mensaje estilo Souls. A ver, espérate, ¿hay cosas en las cajas? Hay cositas en las cajas. Que, y por cierto... oh, Dios, espérate. Vale, estas de barrido. Zona despejada. Ah, espérate, que no lo estoy cogiendo, ¿eh? Anda, que también te lo explica el puto juego al principio. Es que no te sale ningún botón ni nada. Con R2 se cogen los objetos, ¿what? Y no tienes doble salto ni nada. No sé, lo que es el protagonista, tío, me da más la sensación como de poder ser mucho más ágil, más estilo Nier Automata o algo así, pero es como muy... Pesa mucho el personaje, ¿no? La legión a la que mataron en la guerra definitiva.
Contraseña. Adiós, esto es griego, yo eso no. Hay un código cifrado en la torre. Es un código de seguridad, un permiso de acceso. También, gente, hay cajas que le das con el cuadrado y no les da, ¿eh? Ah, ya decía yo, sí que es como una especie de persona con una espada, porque antes lo he visto y digo, ah, no, será como escombro, pero sí, sí. ¿Qué es esto, tío? Son como ángeles. Lo que no entiendo es, los bosses, gente, tienen... Ya vamos a empezar, tío. Tienen 14.000 barras de diferentes mierdas, yo no sé... La música no está mal tampoco. Y las de estas para ver... no sé. Introduce el código. Amiga. Ah, vale. Digo, no me jodas. Digo, sí, hombre, apréndete las de estas en griego, ¿sabes? No te turbo jode. Es que no sé qué. Omega, alfa... Yo qué sé, tío. Vamos a ver. Este, Omega, Alfa, creo que iba este, ¿no? Sí, este, Palito, Alfa. Palito, Alfa. Y yo es que no me sé el abecedario griego, no me lo sé. No tiendo a usarlo, ¿no? Es porque el terreno es muy inestable. Te acostumbrarás pronto. Y sobre todo la que no me sé, porque esas son minúsculas, me parece. Yo las que me sé son las... Me sé algunas de las mayúsculas, gente. De Omega, Alfa, Beta, Gamma. Ojo, que aquí hay cochitas, ¿no? Sí. Ah, vale, hay como secretito. Dice, en esta ciudad solo queda la muerte. Los humanos que han perdido la esperanza se han encerrado y están esperando a morir. Creo que algunas zonas del ascensor orbital siguen funcionando. Lo aprovecharemos para adentrarnos en el espacio. ¡Sí! Resolución del legionario 451. ¡Ojo! ¿Esto qué son? ¿Las hogueras, los bancos o qué? Tampoco sé si hay hogueras. Mira, ahí nos dan... Eso, lo de arriba, ¿eso qué son? Los... ¿Al dineret? ¿O cómo va la historia? Que tenemos, espérate, tenemos por aquí como varios caminos, ¿no? Núcleo elemento avanzado. Ah, mira, puede hacer como una esquiva, ¿no? En el momento oportuno. Esto es un malo. Ah, ya sé lo que va a ser esto. Esto es un gecko, gente. Para recopilar reliquias. Es rara. No la pierdas si te topas con una. A ver, las letras del HUD, gente, yo las pondría un poquito más alta, ¿eh? Más alta, más grande, ¿eh? Se ve, las cosas que te dan se ven microscópicas, tío. Eso es el gecko, gente. En cuanto me ha visto y se ha ido como, se ha pirado como asustado, digo, ya está, eso es el gecko. Si me tiro al agua, ¿qué pasa, tío? Espérate. ¿Puedo nadar? Es que como somos roboces... ¡No, me caigo al agua, gente! ¡Dios mío! Ah, sí, se puede... ¡Hostia, se puede bucear y todo! Ah, claro, no tengo oxígeno. ¡Hostia, qué mal rollo, ¿no, gente? Ah, vale, digo, no se puede... Hostia, pues los controles son bombita máxima, ¿eh? Bajo el agua. Joder. Espérate, gente, había una cosa por aquí. Ah, mira, por aquí podemos ponernos cochitas. Apariencia. Ah, nos podemos cambiar de traje, qué chulo. No hay objetos disponibles. No, espérate.
No tienes pendiente equipado, vale. Estos serán los pendientes. Otra vez. Los pendientes supongo que será como algún tipo de abalorio, ¿no? O algo así. No, igual no. Bolsa. Uf, actualización del tambor recargable. Hostia, esto va a tener miles de... ¡No! Ve la ramita esta. ¿Tú ves? Esto ya no empieza a molar mucho, ¿eh, gente? Bueno, no parece demasiado bestia, ¿no? Sí, mi... Cojones, 79. Va, no ves si tiene esto pestañas, tío. Le falta un doble salto, tío. No sé, es como muy intuitivo aquí hacer un doble salto. Por el tipo de personaje, ese tipo robot, le pega. Igual no lo dan más adelante, un doble salto como habilidad. Que, ah, por cierto, yo lo que quería mirar antes... Oh, digo, ¿qué he hecho? Ah, que me están pegando, vale. Un campamento de la Legión en un sitio así. Que esto, gente, se puede cambiar. Lo de coger los objetos, eso automáticamente. Lo que pasa es que lo he dejado en manual. Y ya paso de meterme. Es que no sé dónde mi mierda está el menú, gente. En ajustes, aquí. Aquí está, saquear objeto automáticamente. Ahí está. ¿Qué es que sé? Campamento. Los campamentos son lugares donde puedes guardar tu progreso y descansar. Puedes activarlo obteniendo bitcoins que se encuentran cerca de los campamentos. Si tienes la silla de los campamentos para recuperar vida así y rellenar el tambor recargable. ¿Qué coño es el tambor recargable? Puedes recuperar tu objeto almacenado si hay espacio. Algunos enemigos resucitarán cuando descanse en el campamento. Usa la máquina expendedora de un campamento para comprar objetos. Puedes aprender o entrenar habilidades en el... ¿Cómo que aprender o entrenar? Supongo que aprender será la base y entrenar será las mejoras, ¿no? Supongo. Puedes aprender una nueva habilidad. Aquí PH. ¿Puedes usar PH? Supongo que neutro, ¿no? Alcalino. Para aprender habilidades. Los PH se quieren derrotando nativos y explorando. O explorando, perdón. Bueno, y O, ¿no? Supongo. Mantén pulsado aquí para aprender evasión perfecta. Hostia, es que, claro, yo estaba esquivando antes y no me lo comía todo, claro, es que es una habilidad. No es posible aprender esta habilidad, vaya por Dios, ¿por qué no es posible? ¿Esto qué es? Simplifica el uso de... A ver... Dos... No tiene suficientes PH. Pero ¿cómo que PH si después pone SP? No me entero, gente. No, la canción está guay. Nada. A partir de aquí,
Tienes que estar alerta, Eve. Bueno, también es otra cosa que, claro, si lo comparas con un Souls te deja y ya está, y a jugar. Aquí ya me están empezando a coser de más de con cinemática, ¿eh? Adiós, espérate que vuelvan a salir los robots, ¿eh? No. No. Es que siempre me pega cuando le estoy pegando yo. Esto no es un Souls, ¿eh? No. Muere. Vale, esto no. Le faltan unos pocos de Petit Suite, ¿eh? Para ser un Souls. Hostia, pero se me ha bugueado el capó encima. Oh, hostia, por la cara. Ah, es una de las viejas cajas de suministros. ¿Crees que habrá algo útil? ¿Qué? Ah, mira, tenemos, pero esto, claro. Este es el que se recarga, este es el típico coleccionable, como las piedras de Dark Souls 2. Y esto igual. Sí, estos ya son como las piedras un poquito más... Bueno, es de la región, así que debería ser compatible. Asegúrate de coger todo. Ah, mira, se nota la lluvia en el mando, ¿eh? Ahí hay algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ah, que explota! ¡Explota! Ojo que salta, hace parkour, ¿eh? Hace le parkour. Hostia, está guay que el robot apunte, la luz del robot siempre apunte en la dirección en la que estoy mirando. Está guay, tío. Rápidos, si te caes, se acabó. Ah, mira, hay plataformeo y todo, tío. He de decir que artísticamente y gráficamente, gente, me gustó un poquito más el Lies of P. Porque eso ya del metro ahí colgando, eso ya es del Lies of P. Es que, de hecho, hay una escena en la demo, había una escena que era idéntica, tío. Hay más suministros aquí. Al gameplay de animación habría que darle un girito, ¿eh? Un poquito. Así que busca bien. No sé, lo noto un poquito. ¡Agresión! O sea, qué guapo, tío. ¿Veis? Que son... Tiene como tres barras diferentes, tío. ¿Qué cojones es eso, tío? Vaya, por Dios. Va, los enemigos mantienen su posición... Ah, mira, ya te lo están explicando. Su posición con el equilibrio. El equilibrio se ve debajo de los medidores de PS y de escudo. Joder. Sí, bueno, si eres capaz de hacer un parry, ¿no? Pues el parry va como... El parry y la esquiva funcionan como todos los soul clónicos, tío. Funciona regulín. No sé. O sea, es que después pruebas Sekiro y es otro rollo en cuanto a movilidad, velocidad, en cuanto a fluidez del combate, los timings.
Es que por algo Sekiro se llevó el GOTY aquel año, ¿eh, gente? Sekiro es una pasada lo bien, lo pulido que está el gameplay, tío. Porque esto apunta más bien como una especie de Sekiro, ¿eh? No es como un Sekiro más bajado de velocidad, un poquito más... Sí, le puedo hacer como un remate, pero... ¡Toma! ¡Let's go! ¡Qué cojones! ¿Ves? Es que no, le doy, pero no... Ahora. ¡Let's go! Después, por ejemplo, gente, fijaos los tajos que le aparecen en la carne. Los corta ahí como desmembramiento y tal. Eso aparte está 10 de 10, pero... Pero lo que es el gameplay, de momento lo noto eso, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, que otro. No sé si después dando un poquito más de... Aprendiendo un poquito más a jugar y con un poquito más de combo y tal, mejora, pero de momento... Me recuerda un poco, gente, al Steel Rising, jugablemente. Así como un poquito tosquillo, lento. Que te sientes muy indefenso delante de los enemigos, porque por mucho que le dé al parry no entra nunca. Es muy raro, tío. A ver. Espérate, creo que es por ahí, ¿no, gente? Adiós. Ahí está. A ver, que ya os digo, igual aprendiendo un poquito a jugar, lo que es el gameplay mejora, ¿no? Pero de momento lo noto muy... Mira, ya nos podemos equipar cositas, ¿eh? Omnitornillos. A ver. Equipo. Mejor ataque de combo. Veo que sean los combos un poquito más rápido. Es que golpea como muy lento. Cada golpe lo hace muy lento, tío. Y estéticamente este juego te pide como mucha más velocidad, de la que ofrece. Venga, sí, equipar. Es que no tenemos nada más. Lo que sí, al girar la cámara me da a mí que esto a 60 no va, ¿eh? Rasca un pelín, ¿eh? Esto a 60 no creo que vaya. Vale, sí, te pone aquí el... te pone el escaneo, el escaneo como el del Death Stranding, tío. Que te salía esto, los puntitos así... ¿Veis las líneas de la orografía y todo eso? Hostia. ¿Hay más ciudades en este estado? En comparación, esta ciudad está bastante bien. Tras la extinción de la colonia, casi todo quedó reducido a polvo. ¿Una extinción? Sí, bueno, supongo, porque estamos viendo que esto es como post-apocalíptico. Y ha dicho que es la Tierra, pero está totalmente destruida. Supongo que será por algún tipo de invasión por parte de los Baitikianos, eso como se llamen. Gráficamente está guapardo, gente, pero el gameplay lo que me patina un poquito, ¿eh? Espera. Una célula de fusión. Abramos el capó. ¿Cojones?
Hostia, espérate, que hay un montón, ¿eh? Ah, lo que has dicho de la célula es aquí, no es eso. Yo estaba viendo allí, gente, que hay algo que brilla ahí. Hay una caja. Para saber dónde colgarte. ¡Ah! ¡Ojo! Sí, pero... Majo, ¿y esto? ¿Cómo me subo? Ah. Ah, no, no. Uf. Y anda rarillo, ¿eh? Hostia, me acabo de fijar, es como una especie de caballito, ¿no? Es como un caballo, tío. Tiene como pezuña, no tiene pies. ¿Qué cojones? Ah, eso estoy yo queriendo averiguar. ¿Me hago daño por caída? Vete, aquí hay cochita, ¿eh? Ojo. ¿Célula de fusión? Es una batería de compresión. Gracias a eso, en la Tierra no ha oscurecido aún. Es la generación anterior de la célula infinita. Asegúrate de no perderla. Es muy valiosa. Una célula infinita. Se utiliza para activar un motor de fusión. Pero los coches son como muy retro, ¿no? Es un poquito rollo Fallout también, ¿no? Esto también lo tienen que arreglar, ¿eh, gente? O sea, te tienes que poner como... Es que te tienes que dar la vuelta y venirte... Ahí va. Si no, no... ¿Por cómo que no? A ver, ¿es por aquí o cómo va la historia? No, es para allá, es para allá. ¡Ah, pero sí lo he visto, cojones! Ah, que no tengo, tío, los de... Lo hemos cortado por la mitad, let's go. O sea, te lo escanea y, y es que lo he visto. Mira, allí hay un trípode. ¿Qué cojones es eso? Vale, hay un enemigo allí por el... Enemigo. Ah, vale, un de estos, ¿no? Ahora sí. Es que... Sí, lo que pasa es que yo me estoy turbo muriendo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Aquí me sale un símbolo de algo, no? No sé. Pues me voy a tener que tomar... Me voy a tener que tomar algo, ¿eh, gente? De la otra. ¡Arrea! ¿Tendrá este el código? La memoria está frita. Pues no... No sé la contraseña. ¿Qué te iba a decir yo, gente?
Lo de al lado, gente, lo del L1, los combos estos, ¿cómo funcionan, tío? Y ya está, ya no puedo hacerlos más, ¿o qué? ¿Hasta cuándo? ¿Tienen cooldown? Me lo... Qué chulo el efectillo de las partículas. Que no sé. Adiós, adiós, adiós. Oh, let's go. Hostia, pues no tengo... Y nos quedan, gente, llevamos 51 minutitos, ¿eh? Ah, mira, ¿ves como si son enemigos, gente? Hala, di que sí. Me mató. Claro, sé que no... Es que aparte ya estamos otra vez con los golpes esos que son imparables, no sé qué historia, tío. Y... Es lo que tiene. Cuando no puedes esquivar ni pararte, golpes que te matan, pues te matan. Es que en Dark Souls, gente, tienes todas las herramientas. Si quieres hacer parry, haces parry. Los golpes que no puedes, pues los esquivas en condiciones. Pero es que aquí no... Como la esquiva no entra, los parry entran cuando quieren y tal, y... ¿Cuál? Gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Porque llevamos 53 minutitos y... No quiero que me pille en medio de algún combate o alguna cinemática, ¿vale? Lo dejamos por aquí y continuamos ya en el siguiente capitulillo. Que a ver si... Supongo que en el siguiente lo terminaremos. No creo que dure más de una hora y pico, ¿no? Pasa que como estamos yendo lento, hablando y tal, y viendo a ver qué tal va el juego y todo eso, gente... Y conclusión final, primeras impresiones, un poco agridulce, ¿eh, gente? Un poco agridulce, se ve guay y artísticamente está chulo, está chulillo, no está mal. Ahora sí que es cierto que ahora ha pegado un bajón, ahora mismo esto que estoy viendo no me dice gran cosa, ¿eh? Pero el principio, el prólogo se ha estado muy guapo, ¿eh? El prólogo se veía de narices, tío, todos los árboles moviéndose súper bien y tal. Y otra cosa que me gusta un montón, gente, son los efectos de postproducción que ya no se usan nunca. Como por ejemplo en las gotitas en pantalla, es así que te tienes que fijar mucho porque no son las típicas gotas estas súper descaradas, no sé, y está guay, tío. Lo que me mola un montón, gente, es el pelo, tío. Pero bueno, lo que pasa es que se clipea y tal, pero mira como el pelo... Dependiendo de por dónde se le mueva, mira cómo se le ajusta la ropa al hombro, mira. Este es brutal, cuando se le echa encima del hombro es brutal, ¿eh? Y cómo se le va cayendo los mechones. Está guapísimo. Pues nada, gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Continuaremos en la segunda y última parte, confío. Aunque esto tiene pinta de ser rollo... Rollo la horita que decían del Lies of P. Esto va a durar 4 o 5 horas la demo, ya veréis, gente. Nada. Supongo que grabaré otro capitulillo más, pero ya el tercero sí pararé y ya lo iré... No sé, esto igual lo veréis dentro de unos días, ¿eh? No creo que lo veáis ya. Lo dudo. Pero bueno.
Que eso, que un poquito sensación encontrada. O sea, sí, pero no. O sea, me mola cómo se ve, me mola el rollito que tiene y tal, pero no me gusta mucho el gameplay. El gameplay lo veo un poquito tosco, lento y un, como un Sekiro, pero muy... Un Sekiro Souls, no sé, gente, lo veo... Me recuerda mucho a eso, a juegos como el The Surge, el Ashen, el Mortal Shell, el Steel Rising, que sí... son jugables, pero es que no... O sea, cuando tú eres una persona que ha jugado mucho los Souls, es que prueba esto y te echa mucho para atrás, tío, porque no... O sea, ves venir una hostia, pero no sabes cómo esquivarla, porque el parry sabes que no le vas a entrar y la esquiva tampoco le va a entrar. Y son juegos que eso, tío, que te lo estás viendo venir porque ya tienes pericia en este tipo de juegos, pero que no te da el juego, no te da la herramienta, o no están tan bien implementadas las herramientas como a mí me gustaría. Y también otra cosa es eso, gente. El gameplay, sí, no me puedo quejar mucho porque tengo el golpe, el combo del golpe débil, golpe fuerte. Y después tengo ahí como los ataques, estos los del L1, que no entiendo muy bien eso, si es que tienen un cooldown, ¿por qué por un 2? No sé, gente, ya iremos viendo o no. Ya, no sé. Gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capitulillo y nos vemos ya en la segunda parte, a ver si fuese la última, gente. ¡Chao!